Vamos a continuar con el curso de Excel Learning, viendo cómo es la estructura de una unidad didáctica o de un curso con Excel Learning, cómo vamos a ir generando la estructura de navegación, que es la que va a determinar el índice de contenidos, el recorrido sugerido a los estudiantes. La manera en que se va a subdividir en distintas pantallas nuestro contenido y además teniendo en cuenta que las unidades didácticas obviamente responden a un diseño didáctico previo que uno ha definido, a un recorrido educativo que previamente hemos trabajado, hemos pensado, hemos reflexionado y que simplemente puede comenzar con lápiz y papel arriba de un escritorio sin necesidad de comenzar directamente a trabajar con la herramienta. La herramienta es algo que vamos a utilizar una vez precisamente que tenemos en mente cómo va a ser el recorrido de aprendizaje que queremos proponer. En este caso, yo tengo planificada una muy pequeñísima unidad didáctica que trata sobre cómo dar los primeros pasos en educación a distancia. La tengo prediseñada o desarrollada en un pequeño documento y yo quiero que ahora esto pase a un Excel Learning y que tenga, en vez de esta apariencia tan lineal, que permita recorrerlo mediante una navegación. Y de esa forma enriquecer un poquito más este pequeño documento que tengo acá, que lo voy a usar a modo de ejemplo. Vamos entonces a comenzar pensando en la portada, en esta hoja en blanco que tenemos acá, donde va a dar comienzo esta unidad didáctica. Lo primero que voy a hacer es renombrar esta página que se llama Home y que es la única que tengo, la voy a renombrar y le voy a poner presentación. Ustedes le podrían poner cualquier otro nombre, introducción, inicio, Home también está bien, se entiende que es la página inicial de un sitio web, o sea que también sirve. Estoy utilizando como estilo Standard White, que es muy simple, muy minimalista y por eso lo voy a mantener, porque no tiene elementos y colores que interfieran con el contenido, con el diseño que yo le quiero dar a esta unidad. Así que por el momento me voy a mantener con Standard White. Quiero agregar una portada, unos mínimos contenidos a esta presentación. Entonces, lo que voy a hacer es agregar texto libre, ¿no? Estoy en información textual, despliego y agrego texto libre. Acá tengo incorporado ya este e-device de texto libre y lo que voy a hacer es hacer clic en el lapicito de editar. Y lo que se me abre es un editor, un completo editor de texto similar al que ustedes podrían encontrar en un procesador de texto, por ejemplo, en yo estoy usando acá LibreOffice y ustedes ven que puedo cambiar tipos de letras, negritas, puedo cambiar la alineación del texto, toda una serie de cosas que permiten los editores de texto. Este es uno que yo tengo en el escritorio, pero en Excel Learning tengo incorporado una herramienta muy similar que tiene un montón de opciones para trabajar. Así que lo que primero voy a hacer es ponerle un nombre a este material, que sería Educación a Distancia, ¿cómo empezar? Le voy a cambiar el estilo y voy a decir que esto es un encabezado. Así me queda de un tamaño adecuado. Después del título voy a poner una descripción. Ustedes perfectamente la pueden escribir. También uno, si quiere, podría cambiarle
el estilo, la letra, etcétera, ¿no? Por ejemplo, utilizar algo un poquito más grande. Ahora voy a agregar una imagen. La voy a buscar en mi computadora. Después les voy a explicar con más detalle cómo trabajar con las imágenes para que ustedes puedan desarrollar bien este aspecto. Por ahora lo que voy a hacer es simplemente mostrarles que puedo hacer rápidamente una portada de un curso o de una unidad didáctica. Ahora lo que ven es muy sencillo, pero podría ser un poco más sofisticado, tener otro tipo de e-device incorporados. Por ejemplo, si le agrego un e-device de conocimiento previo, podría poner, por ejemplo, que para esta unidad didáctica se necesita primero haber tener conocimientos básicos de educación a distancia, conocer el rol del tutor y estar familiarizado con entornos virtuales de aprendizaje. Esto simplemente es el tipo de conocimiento previo que a mí me parece que tiene que se requiere para esta unidad didáctica. Obviamente ustedes van a poner lo que corresponda al contenido que están generando, obviamente. Entonces acá tenemos ya diseñada de forma muy rápida, muy simple, una portada para este curso o unidad didáctica, como ustedes prefieran concebirlo. Y vamos a agregarle distintas páginas que van a depender de esta página de presentación en una estructura como de árbol. Entonces, lo que voy a hacer es simplemente clic en añadir página. Y acá creo una nueva página a la que le pone por defecto tema. Y bueno, para esta simple unidad didáctica lo que voy a necesitar son solamente tres páginas, además de la de presentación. ¿Cómo hago para agregarlas? Si simplemente estoy posicionada en tema y le pongo añadir página, me va a generar una nueva página, pero que es hija de la anterior. Entonces, esta la voy a borrar. Y lo que voy a hacer es posicionarme en presentación, añadir página y se añadió una nueva. Otra vez me posiciono en presentación, añadir página y se agregó otra. Tengo estas tres páginas creadas, como tres espacios donde voy a agregar más contenido. Quiero que cada una tenga un nombre diferente porque corresponden a distintos temas, no se llaman todos tema. Entonces lo que voy a hacer es considerar mi diseño didáctico, que tiene tres categorías, y lo que voy a hacer es renombrar y simplemente le voy a poner el nombre que yo quiero. Acá tengo la siguiente página, me paro en la página, clic en renombrar, simplemente borro lo que está escrito y pongo otra cosa. Y así con la tercera. Me paro, con renombrar le cambio el nombre. A su vez, también, como les decía, está la posibilidad de seguir, de que la navegación agregue nuevas páginas que desciendan de estos temas. Por ejemplo, yo podría agregar dentro de continuar aprendiendo una sección en este caso, la cual voy a renombrar y le voy a poner recomendaciones. Y a su vez, a cada una de estas
temas que tengo creados, le podría agregar secciones similares. Esta es la forma en que voy generando entonces una estructura de navegación dentro de Exe. Voy a tener esta estructura siempre en forma de árbol, y esa, por esa estructura es la que va, por la que va a navegar el usuario. Ustedes pueden tener una vista previa de cómo va quedando yendo a utilidades, visualización previa, y se abre una pestaña nueva en el navegador que les va a mostrar cómo esto se va a ver en un entorno web, cómo lo van a encontrar, tal como lo van a encontrar los usuarios. Como ven, acá tenemos la estructura de navegación. Recuerden que si hago clic en continuar aprendiendo, tengo una subsección. Y a su vez también puedo navegar utilizando siguiente. O puedo volver utilizando anterior. Esto es básicamente lo que van a ver los alumnos. Obviamente ustedes van a tener la posibilidad de seguir desarrollando todas las secciones y temas que quieran dentro de su unidad didáctica. Esto fue solamente un ejemplo. Y bueno, la idea es que durante la semana trabajemos en estos diseños según el proyecto o idea de cada uno.